El potencial agrícola del municipio de González podrá ser explotado en su máxima expresión con el mejoramiento de la infraestructura vial que se hará en la población. El gobierno lo hacemos mejor. Serán 6,8 kilómetros de vías que se intervendrán y que cambiarán la vida de los habitantes de ese municipio al sur del Cesar, con el apoyo del alcalde de González, Óscar Osorio, cuya administración aportó los diseños que hoy hacen parte del Plan Vial Departamental. En el mismo municipio se cumplió la socialización de las obras por parte de la Secretaria de Infraestructura del Cesar, Esther Mendoza Peinado, quien puntualizó que los mejoramientos serán a los tramos Chamizo-González, González-Paramillo, González-Mata de Fique, Y González-Entrada, Bujuriama, Cotorreras, Y Entrada-San Isidro, Chamizo, Bujuriama, González, Bujaravita, Y, González Bijahual, San Cayetano y González Solorbitos, con una inversión de 10.242 millones de pesos. Eso es un gran apoyo para la vereda, ya que tenemos pedazos de carretera, como el señor alcalde os dijo, que resulta de los juntos en malas condiciones que se encuentran, y es una mejoría de vida muy principal que necesitamos. Cuando comencé a oír hablar de esto, comenzaba a pellizcarme para saber si era que estaba despierto o estaba dormido. ¿Sí? Difícil, 11 mil millones de pesos. Bueno, es un placer para mí como habitante del municipio de González que se dé este gran proyecto a nivel departamental y municipal. ¿Por qué? Porque vamos a tener un gran cambio en el sector rural. Se van a ver beneficiadas todas las comunidades del sector rural. Van a poder sacar los cultivos, van a poder transportarse de las zonas más alejadas del municipio hasta la cabecera municipal. Y de esta manera poderle solucionar a toda la población del municipio de González tantas necesidades que tiene. Somos campesinos que necesitamos vías bien arregladas para sacar los productos, nuestros hijos, ya que les queda lejos llegar hasta el colegio y estando la vía en buen estado es más fácil.